Hola, ¿qué tal? En este caso quería hablaros sobre la importancia de cómo gestionamos los espacios y las relaciones entre los perros para ir mejorando los problemas que vayan teniendo esos perros que en un principio están mostrando algún tipo de reactividad hacia otros perros. Recordemos que la reactividad es una conducta desadaptativa, desproporcionada respecto a ciertos estímulos. Entonces, una cosa sería conflictos entre perros, disputas entre ellos, que no se entiendan o cualquier cosa así, y otra la reactividad. Muchas veces se tiende a llamar reactividad a cualquier cosa y la reactividad es algo muy específico. Abre. Mientras estaba explicando al propietario cómo hacer una gestión correcta de la correa y de las relaciones para ir haciendo que su perra cada vez se sienta más segura ante otros perros, entonces salieron vídeos que me parecieron muy interesantes a nivel divulgativo para que se entienda qué cosas podemos hacer para ayudar a nuestro perro a ser más tolerantes ante la presencia de otros perros o simplemente a ir evitando que entre en ciertos estados reactivos. Entonces, un poquito cómo prever esa situación, qué factores son importantes tanto en la gestión de la correa, tanto en la gestión de las miradas de los perros y una serie de cuestiones que considero que son muy interesantes a nivel de que puedan ayudar a alguien que tenga al perro, digamos que en una reactividad que más bien moderada, como es el caso de este perro, y estos perros pues estarían a mitad de camino de empezar a tener un proceso de socialización con otros perros. Porque evidentemente, si el perro es demasiado reactivo, al principio, estamos hablando de un caso bastante extremo, donde el perro apenas tolera la presencia de otros perros, pues lo primero es lograr tolerancia a esa presencia y en todo caso, posteriormente, pues ir trabajando en trabajos pues, como este que voy a enseñar, que ayuden al perro a poderse acercar y a poder relacionarse a otros perros. Entonces, vamos a ello. Voy a poner primero un poquito en contexto esta situación. Esto era, pues según se llegaba al parque este por primera vez. Acaba de llegar la perra. Y vemos que aquí hay un perro que está a sus asuntos, ¿vale? Vemos aquí, bien chiquitito. Vemos que la perra está algo inquieta, ¿vale? Vemos como está muy pendiente, pero al ver que el perro este no está pendiente de ella, ¿vale? Vemos aquí el alto nivel de reacción ante los estímulos. Vale. Evidentemente está controlando lo que sea que pueda ser un peligro para ella. Vemos el lenguaje también de la lengua hacia afuera, se ve que está bastante estresada. Ahí más o menos la perra se mantiene bajo un cierto control, me parece que es capaz de estar focalizando en otras cosas que no sean la alerta. Vamos a ver el siguiente. Aquí nos vamos acercando un poquito al parque. Aquí hemos avanzado un poco y nos hemos parado cerca de esta Pomeranian mayor que está aquí, ¿vale? Porque está muy a sus asuntos. Y entonces parece que la perra, a pesar de que se siente un poquito insegura, como la Pomeranian pues está mucho a sus asuntos, pues parece que no se activa mucho hasta que siente un poquito la tensión de la correa. Pero el problema, que es que había que salir de aquí, porque probablemente cuando se acercase un poquito la Pomeranian, lo mismo la perra
entraba en reactividad. Entonces la idea era poder hacer un giro suave para que no viese que estábamos huyendo de la perra, sino simplemente que nos íbamos y punto. Bueno, entonces vemos aquí cómo la perra se prepara para atacar. Aquí. Eso es que está a punto ya de entrar en reactividad, de embestir. Entonces ya el cuerpo se intenta preparar para saltar. Entonces pues ahí nos está indicando que ya estaba a punto de sobrepasar un umbral. Esta fue una toma bastante interesante en la que pues vemos que un border collie se queda mirando fijamente a la perra y la perra, pues, siendo reactiva, pues lo percibe como un peligro y ya se prepara. Vemos ahí ya cómo contrapone la dirección, porque ya se está preparando para atacar. Aquí pues me pareció un buen lugar para hacer juegos de olfato, porque teníamos algo aquí muy interesante, que era que teníamos un perro bastante concentrado en los juegos que estaba teniendo con sus dueños. Entonces el perro, al no fijarse en la pastor, pues era fácil que el perro pues pudiese estar más a sus asuntos. Entonces se lograba que el perro estuviese compartiendo espacio con otro perro mientras estaba haciendo una actividad que a ella pues le gusta hacer, que es eso, estar buscando por aquí comida que previamente pues se le ha dicho que rastree. Entonces ella, vemos cómo puede estar concentrada aquí mientras que comparte espacio con un perro. Entonces aquí, como vemos, pues el perrito está a lo suyo y entonces la perra se puede relajar mientras está en presencia de ese perro. Vale, esta situación era claro que iba a ser conflictiva, porque tenemos aquí un malamute, lo estamos viendo aquí, y el malamute, si nos fijamos, ya está mirando fijamente a la perra. Aquí habría cosas que modificar, ¿vale? Aquí lo suyo es eso, hacer clic, por ejemplo, o dar algún tipo de señal que le indique que acaba de ver un perro y que son buenas señales. Entonces, al igual que haces clic y le das comida, pues se puede dar una voz, un muy bien o lo que veamos, cuando haga contacto exacto con ese perro. Esto lo explico para que se entienda cuál es el timing que hay que utilizar. Y es que cuando el perro hace así, clic. ¿Por qué? Porque es como una foto. Entonces, ahí, clic. Vemos que según hace contacto visual, clic y premio. Esto tiene que ser con muchas repeticiones para que el perro, el clic, pues le llame mucho la atención y haga que nos mire. Aquí el problema que estaba sucediendo es que el dueño tiene la costumbre de ponerle la comida en la boca. Entonces el perro lo que tiene que acostumbrarse es que cuando oiga la señal de que va a ser reforzado, pues tiene que ir a por el refuerzo. Aquí haremos clic antes de que ya se quede clavado el perro, porque ya si le tenemos clavado se puede estar cargando y no sabemos ya, en el momento en el que pase ese fragmento de segundo, no sabemos que estamos reforzando. Entonces podemos estar reforzando algo que no queremos, ¿vale? Y aquí le sacamos de esta situación. Pero aquí, en cambio, lo que se ha permitido es que el perro no salga de la situación y se empiece a cargar con el malamute. Que esto tiene mucho que ver con la gestión de la correa. Aquí, pues, para mí hubiese sido más idóneo o ponerle un collar muy grueso o el arnés. Pero por lo que se ve, el arnés tendría que ser con un enganche frontal. Porque con este tipo de arnés, cuando lo llevas enganchado en el arnés, el perro empieza a dar vueltas. Entonces, si estamos tratando un problema de reactividad y el perro está dando vueltas, pues entonces dejamos que el perro se cargue y puede ser contraproducente. ¿Vale? Aquí, bueno, parece que la perra se desfocaliza un poco, cosa que es buena señal.
Aquí lo que se le pidió es que la perra se pusiese a rastrear. Aquí ya la perra más o menos parece que se relaja un poco. Ves, en el momento en el que ya ve que no le mira a ella, ella parece que vuelve otra vez a relajarse. Entonces, ir controlando estos estados emocionales, pues es lo que nos va a permitir que en el día a día la reactividad pues vaya disipándose. Yeah.